le va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos con una buena noticia, sin video ni nada, porque hoy tenemos muy poco tiempo, porque tenemos mucho material. El día martes, al mediodía, se firmó el decreto por el cual se crea la Dirección Nacional de Agroecología. Será la primera vez que nuestro país tiene una dirección nacional que genera políticas con lo agroecológico. Nos da mucho placer empezar el programa así, y más placer nos da saber que al frente de esa dirección va a estar Eduardo Cerdá, un ingeniero agrónomo que hace años viene trabajando con los municipios, perfeccionando, dando talleres sobre esta temática. Así que muy buena noticia, ojalá que no sea tan solo una dirección que luego nunca sea consultada, pero empezamos muy bien con esta Dirección Nacional de Agroecología y con Eduardo Cerdá al frente. Y queríamos dar esta información en el programa de hoy porque nos pareció muy importante. Hoy un programa con muchas voces, muchos testimonios, muy ágil, con poco tiempo para poder a veces charlar de la coyuntura con ustedes. Así que ya vamos a nuestro sumario. En Onda Verde te invitamos a reflexionar sobre la energía nuclear. Raúl Montenegro, doctor en biología y miembro de la Fundación para la Defensa del Ambiente, y Manuel Fuentes, doctor en física y especialista en energías renovables, nos explican cómo se genera la energía atómica, sobre sus riesgos potenciales y el problema de los residuos nucleares. Recordamos también algunos de los accidentes nucleares más importantes. Con Virginia Liponensky conversamos sobre la importancia de la tenencia de la tierra para los productos agroecológicos, y te invitamos a visitar la Feria de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un espacio que vincula a los agricultores y consumidores de alimentos sanos. Tendremos, como siempre, las tres luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y los recomendados culturales de Juani. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como lo decía Celina Pérez, nuestra locutora, hoy vamos a hablar de las energías nucleares. Un tema complicado porque trasciende lo ambiental, que es nuestra materia, y nos involucra directamente en cuestiones vinculadas con la ciencia, con lo científico. Y por eso nuestras dos voces hoy que tendremos aquí vendrán del campo científico. Uno del científico ambiental y otro del científico. ¿Por qué hablar de energía atómica hoy? Bueno, hace muy poco se cumplió un nuevo aniversario del ataque a Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, una bomba caía sobre Hiroshima. Rara paradoja la que tienen a veces las políticas internacionales. Se dijo en aquel momento que se justificaba tirar la bomba para terminar con la guerra, o una guerra para la paz, como se suele decir. La historia dice que un pastor luterano de nombre William Downey rezó antes de la misión, le pidió a Dios éxito para la misión de tirar la bomba sobre almas inocentes. Dicen, al menos el rumor es que los aviadores se persignaron, hicieron la señal de la cruz antes de salir a la misión para matar a miles de personas. Las cosas raras de la historia dirá que el piloto le puso el nombre de la madre al avión, Enola Gay, para homenajear a su madre con un arma de muerte, ¿no? Dicen que cuando el avión tiró la bomba sobre Hiroshima y se formó el tradicional hongo, el avión tuvo que irse a gran velocidad para no formar parte de ese hongo atómico. Demoró 48 segundos en que la bomba caiga sobre Hiroshima, y que aún así el avión tuvo una especie de repercusión. Tembló a pesar de que estaba a distancia. Y dicen también que uno de los pilotos dijo textualmente, cuando veía ese hongo atómico, Dios, ¿qué hicimos? Y que contó, allí abajo había una ciudad y de pronto no estuvo más. Fue como si una aspiradora en un segundo se lo hubiera llevado. Pasaron 75 años de Hiroshima y también de Nagasaki. Los únicos dos ataques atómicos de la historia. Afortunadamente, no debiera haber habido ninguno, ¿no? Bueno, esa es la excusa que utilizamos hoy para hablar de energía nuclear. ¿Qué es la energía nuclear? Bueno, no somos nosotros quienes lo vamos a decir. Es cierto que no produce gases y que entonces no afecta la atmósfera, que no genera el efecto invernadero. Eso es cierto. Tan cierto como que genera toneladas de basuras que son realmente muy, muy peligrosas.
Y por eso íbamos a hablar de ellos, porque hay gente que dice, bueno, pero la energía nuclear es parte de energías limpias. Y mire, no sé si la palabra a decir es justamente energía limpia. Seguro que no es energía segura. Tanto es así que si me acompaña al televisor, vamos a ver algunas placas que preparamos para el día de hoy y que tienen que ver justamente con esto. La energía nuclear ha generado muchísimos accidentes, ¿eh? Uno de ellos es en Pensilvania, Estados Unidos, ¿eh? Fue el 28 de marzo de 1979, un escape de agua radiactiva, una fuga de materiales. Si bien no hubo víctimas en este primer accidente que reconoce la historia, sí hubo muchos evacuados. Dicen que una nube radioactiva llegó hasta 30 kilómetros del lugar donde se llevó a cabo y que necesitaron exactamente 10 años para poder efectuar la limpieza. Hoy en día esta central sigue funcionando y dicen que va a funcionar hasta el año 2034. Algunos años antes, el 12 de diciembre de 1952, se genera un accidente en Ottawa, esto es en Canadá. Dos accidentes que tiene Ottawa en el 52 y en el 58. Son los primeros accidentes de aquellos que empezaban a planificar con energía nuclear. El tercero de los accidentes ocurre en Rusia, en los Montes Urales, en 1957, más concretamente el 30 de septiembre de 1957. 200 muertos tuvo este accidente nuclear. Contaminó 90 kilómetros cuadrados y habla de que 10.000 personas fueron evacuadas. El de Liverpool, que es el que estamos viendo, en octubre de 1957, que afectó a 300 kilómetros cuadrados a la redonda. De acá a Rosario y un poco más, es lo que afectó. Bueno, podríamos seguir con montones más. Indalo Falls en Estados Unidos en 1961, Turusaga en Japón, Colonia en Brasil, Tokaimura en Japón también, en la Siberia de Rusia, en Pakistán. Bueno, son muchísimos los accidentes nucleares que generan este tipo de energía. Los más graves, y los más graves usted lo tiene seguramente en la historia o en la mente, porque fueron muy reconocidos. Chernobyl, ocurrido en Ucrania el 26 de abril de 1986. Este es más contemporáneo nuestro. Se sobrecargó el reactor nuclear, explotó. Fueron arrojados a la atmósfera 200 toneladas de material radioactivo. ¿Cuánto es eso? Bueno, es el equivalente a 100 o 150 bombas atómicas como las que fueron lanzadas en Hiroshima. Imagine la dimensión del accidente de Chernobyl. 31 personas murieron en el acto, y 200.000 personas murieron luego. Miles de personas son afectadas a la salud, todavía hoy hay gente que está en problemas de salud y el temor de que todavía pueda extenderse fuera de los países. Hay una zona de exclusión todavía en Chernobyl a la cual no se puede acceder. Fukushima en el año 2011 es la otra gran explosión atómica a partir de un temblor, de un terremoto que generó problemas en la central nuclear, un tsunami luego producto del terremoto que alcanzó olas de 14 metros de altura, finalmente afectó y liberó material radioactivo. Por este accidente Japón decidió no tener más energía nuclear, desactivó todas sus usinas nucleares. Y estos dos enormes accidentes, el de Fukushima y el de Chernobyl, son las únicas clasificadas de nivel 7, que es de los números más altos cuando hablamos de accidentes nucleares. ¿Por qué toda esta crónica, este relato irrespetuoso, muy rápido, lo que permite los tiempos televisivos? Porque vamos a hablar de esto y vamos a tratar de pensar juntos si semejante riesgo vale la pena cuando hay posibilidades de generar otras energías que no sean nucleares y que no generarían semejante problema. ¿Son más limpias? Posiblemente sean más limpias, pero una energía, además de limpia, debe ser segura, si no también afecta al medio ambiente. Fíjese cuánto ha afectado al medio ambiente estos accidentes nucleares que estamos diciendo. Vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Y digo vamos, porque antes de continuar con algunos datos y algunas entrevistas que hicimos
inclusive un informe. Vamos a presentar nuestra primera luz del semáforo. Es la luz roja. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? No sé si será tan roja y tan grave como lo que estuvimos hablando, ¿no? Y anda por ahí, Pero es peligroso. Y nuestro programa comienza con esto de la energía atómica, que es realmente grave. Pero vamos a hablar de lo que está pasando en una isla que yo vi algunas imágenes y que es bellísima, ¿no? Es la isla de Mauricio, pero que está en peligro. Está en peligro, lo decíamos recién. Y si hablamos de energías sucias o poco limpias, poco saludables para nuestro planeta, fugas, escapes, tenemos que decir que lo que está pasando en la isla Mauricio es realmente preocupante. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta pequeñita isla ubicada en el Océano Índico? Hace algunas semanas atrás se registró el derrame de petróleo allí en las costas de esta isla, producto del encallamiento de un buque carguero que pasaba por aquella zona y que se dirigía desde China hacia Brasil. Al momento de grabar este programa, vamos a decirle a la gente que nos está mirando que se estima que se encuentran ya derramadas unas 1000 toneladas de petróleo, de combustible, en las costas de las Islas Mauricio, que están afectando aproximadamente 15 kilómetros de la costa de esta isla. Una vez más, tenemos que hablar de este tema, de playas paradisíacas, pero además de un entorno absolutamente contaminado porque se derrama petróleo sobre el mar. Es grave, es triste y por eso lo ubicamos en la luz roja del día de hoy. El gobierno de la República de Mauricio, un archipiélago africano situado en el Océano Índico, declaró el estado de emergencia por un derrame de petróleo y gasoil procedente de un barco. El carguero, de propiedad japonesa, encalló el pasado 25 de julio en un arrecife del sureste de Mauricio, donde se dirigía desde China hacia Brasil, cargado con unas 4.000 toneladas de combustible, unas 3.800 de petróleo y 200 de gasoil. La región contaminada es hogar de arrecifes de coral que llevan unos 15 años rehabilitándose y que compartían hábitat con una diversidad marina y terrestre sumamente importante. Habrá que decir que estamos hablando no solo de una catástrofe ambiental, sino también de una catástrofe que va a tener repercusiones para la vida de los pobladores de esta pequeña y hermosa isla. Una población acostumbrada a vivir de la pesca y del turismo, sobre todo el turismo, un sector sumamente afectado en los últimos tiempos a raíz de la pandemia del coronavirus. Me quedo con parte de lo que decía Celina, nuestra locutora, en el texto, en el desarrollo de la luz roja. 100 años van a pasar para que esto pueda a lo mejor volver a la normalidad. Volver más o menos a la normalidad, eso es lo que se estima, 100 años para que estas playas, esta costa, esta isla vuelva a recuperar su belleza y sobre todo la fauna y la flora que allí vive. Volvemos a arruinar bellezas de la naturaleza, ¿no? Lo volvemos a hacer una vez más. Qué locura, ¿no? Y por eso lo ponemos en la luz roja, un lugar paradisíaco que de repente se transforma en un infierno, ¿eh? Como es esta isla de Mauricio. Gracias, Pablo. Te quedás para la luz amarilla, ¿no? Nos vemos en un rato. Porque tengo que ir a presentar nuevas placas. Hoy estamos hablando de energía nuclear y queremos ver qué es lo que está pasando en el mundo. Mira, aquí tenemos algunos de los datos de las centrales nucleares en el mundo. La que más tiene es América del Norte, con 116 centrales nucleares. Bueno, Europa y Asia del Este. América Latina tiene tan solo 7. Ahora, ¿cuántas habrá en el mundo por países? Que es la segunda placa que vamos a presentar ahora. Estos son los países que, obviamente, arriba están los que más centrales nucleares tienen. Estados Unidos, Francia, China, Japón, Rusia y Corea del Sur lideran esta especie de tabla de posiciones de mayor cantidad de centrales nucleares. Argentina tiene tres centrales nucleares. ¿Usted sabía que Argentina produce energía nuclear? Sí, produce el 6% de la energía de nuestro país, lo producen las centrales nucleares. Tenemos tres centrales nucleares, Atucha 1 y Atucha 2, que están en Zárate, provincia de Buenos Aires, y Embalse, que está en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Atucha 1 fue la primer central nuclear que tuvo Latinoamérica, fue creada ya por el año 1974.
Luego vino Embalse de Río Tercero en 1984 y Atucha 2 en el año 2014. Embalse es una de las centrales nucleares que ya cumplió su vida de funcionamiento. No es para asustarlo, digo, ya es una central que una vez que cumple los 30 años deja ya de funcionar. Se reacondiciona y fue reacondicionada para poder seguir funcionando. De todas maneras, hay ciertas denuncias en Embalse. Se dice que tuvo un accidente, que fue tapado, que fue silenciado, que 5 personas fueron contaminadas radioactivamente. Y quien ha hecho estas denuncias en más de una oportunidad es una persona muy respetada de nuestro país. Se llama Raúl Montenegro, es doctor en biología, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, ambientalista, activista, fundador de FUNAM, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente, es consultor de Naciones Unidas, ha trabajado en diferentes proyectos ambientales en América Latina, ha publicado diferentes estudios muy importantes, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el vertido criminal de tóxicos, sea tanto de energía nuclear como de pesticidas y agrotóxicos. Ha sido galardonado con muchos premios y quizás el más importante sea aquel premio Nobel alternativo que se le dio por defender el medio ambiente. Hablamos con él, como la pandemia nos lo permite, de manera virtual. Y una entrevista muy extensa y muy rica, de la cual hoy extraemos tan solo algunos párrafos. Nos habla de fusión, fisión de neutrones, bueno, algo que nos sobrepasa. Por eso la primera pregunta es, ¿qué es la energía nuclear y cómo se asegura para no generar problemas? La energía nuclear es el resultado de todo un desarrollo primero teórico bastante largo y bastante complejo, pero básicamente es tratar de obtener la energía que se produce cuando colisionan entre sí dos átomos, en ese caso tenemos la fusión, o cuando, por el contrario, dos átomos, por efecto de un neutrón, se dividen, y entonces también se genera energía, y en ese caso tenemos la fisión. O sea que tenemos fusión y fisión, fusión con el caso de hidrógeno, y en el caso de fisión, el material un poco original fue el uranio-235, que es uno de los isótopos que tiene el uranio. Entonces, cuando una partícula, un neutrón, golpea contra uno de estos átomos, lo escinde, al romperlo se genera energía, a su vez se van a producir otros neutrones que van a terminar rompiendo otros átomos que a su vez van a generar más energía. Entonces, esta suma de energía es la que se utiliza, por ejemplo, en un artefacto nuclear, pero es también la energía que se utiliza en forma controlada. Obviamente no puede estallar un reactor nuclear de potencia, pero sí se utiliza la energía que por fisión se produce. Entonces, es la energía que deriva de la ruptura de átomos de materiales radiactivos que tienen esta posibilidad de fisionarse. El problema es que primero yo trabajo con un material radiactivo como es el uranio, pero es un material radiactivo natural. Natural, pero que yo concentro en las minas de uranio. Generalmente el metal uranio está a unas concentraciones generalmente bajas. Yo lo concentro y entonces armo lo que se llama el diuranato de amonio, la torta amarilla, que después eso se purifica para generar el dióxido de uranio, que es lo que utilizo realmente como combustible. Eso va a un reactor nuclear, en este caso, por ejemplo, un reactor nuclear de potencia, y el problema es que hasta ese momento todo era natural, pero una vez que comienza el proceso de fisión en un reactor, a partir del uranio comienzan a generarse materiales que ya no son los que se encuentran en la naturaleza, sino que son justamente productos de ese proceso de fisión. Y son realmente muchos radioisótopos, o sea, muchos materiales radiactivos que se van a formar a partir de la fisión.
algunos que tienen vidas medias muy pequeñas, o sea que viven como ese elemento muy poquito tiempo, y otros con vidas medias muy largas. Entonces ahí está el problema. Es decir, yo trabajo con un material radiactivo, pero genero materiales inmensamente más radiactivos que el material con el cual yo trabajo. O sea, para obtener energía, yo obtengo la energía, pero lo que me queda como residuo de ese proceso es una mezcla de materiales radiactivos de muy, muy alto riesgo. Por eso que una central nuclear de potencia entra, por un lado, uranio, que es un material radiactivo de baja actividad, y por el otro me está saliendo material radiactivo de alta actividad, pero no solamente es el combustible agotado, que es altamente radiactivo, sino que todas las centrales nucleares de potencia también van descargando pequeñas cantidades, esto en funcionamiento normal, que con el tiempo son cantidades importantes de materiales radiactivos que también salen, por ejemplo, o a través del agua de refrigeración, cuando hay fallas dentro de la propia sistema de generación nucleoeléctrica, o que salen incluso al aire. Es decir, en el caso, por ejemplo, del reactor nuclear de embalse, es un gran emisor de tritio radiactivo, tanto al agua, por ejemplo, el sistema de refrigeración, como, por ejemplo, al aire, ¿no? Se generan cantidades muy, muy grandes de materiales radiactivos de alta radiactividad que tengo que aislarlos porque son tan peligrosos para el ser humano y por tiempos tan largos que allí está el problema. Para que tengas una idea, generalmente el riesgo de ese combustible agotado, los sacos de las centrales nucleares de potencia, suele utilizarse el plutonio-239, que es uno de los materiales generados en los procesos de fisión. Y como tiene una vida media de 24.000 años, se multiplica esto por 10 debido al proceso que tiene de decaimiento. Entonces, el riesgo que tiene un combustible nuclear agotado de alto nivel de radiactividad es de unos 240.000 años. Es decir, yo tengo allí, ese es el nivel que a mí me da de lo absurdo, ridículo que es la energía nuclear de potencia. Porque termino transformando en base a uranio natural que yo puedo encontrar en la naturaleza, lo transformo en un combustible nuclear de alta radiactividad peligroso por 2.400 siglos, ¿no? Creo que quedó claro lo que dice Montenegro, ¿no? En este tramo de la entrevista. Es más limpia, sí, es más limpia. El problema es que no es seguro. 240.000 años tenemos que esperar para que una basura nuclear finalmente no genere peligro. Mientras tanto, piense, 240.000 años estamos con basureros nucleares que en cualquier momento puede generar algún inconveniente. Por eso reafirmamos, retomamos la pregunta, ¿vale la pena? Y vale la pena sobre todo, y me adelanto, en nuestro país, que tenemos posibilidad de generar otras energías, más allá de que sea limpia porque no genera efecto invernadero. ¿Qué es lo que puede generar después esa basura? ¿Cómo hacemos para controlar eso que es basura en el subsuelo? Son como minas. Por eso es peligroso. ¿Cómo te va, ¿Cómo te Martín? va, Ricardo? Buenas noches. Viste que siempre dicen, pero estos ambientalistas siempre proponen palos en la rueda, no quieren el progreso, no quieren el desarrollo. Y alguien dirá al otro lado, ok, dale, la energía nuclear no. ¿Y entonces qué? ¿Hay otras posibilidades para generar energía? Exactamente, Ricardo. Hay otras posibilidades y por lo menos así lo planteó la Organización de Naciones Unidas, sobre todo cuando pensamos en un futuro post-pandemia de Claro. coronavirus. En ese sentido, lo que dijo la Organización de Naciones Unidas es que la crisis del coronavirus y las crisis en realidad que van a venir aparejadas por la pandemia pueden generar una suerte de oportunidad para que las energías renovables Claro. alternativas lleguen a su apogeo. ¿Qué significa esto? Que las energías renovables y alternativas puedan llegar a su máximo nivel de expansión, de utilización en todo el mundo. ¿Y por qué plantea esto Naciones Unidas? Se basa principalmente en un fundamento, y es que los precios de los combustibles a nivel mundial han
permitido que las energías renovables y que distintos países puedan empezar a invertir en eso, porque el petróleo, los precios han caído y, claro. Y bueno, no hay otra opción. Es una buena oportunidad al menos, ¿no? Es una buena oportunidad, exactamente, Ricardo. Y es posible, por lo menos así lo plantea la ONU, sobre todo teniendo en cuenta dos cuestiones. Primero, que post pandemia, post coronavirus, seguramente todos los países tendrán que recuperarse de estas crisis de las que venimos hablando, sobre todo las crisis económicas. Pero ahí tendrá que entrar en juego una primer cuestión, que es la posición política de los estados, que no deben utilizar como excusa la crisis económica para dejar de lado los estándares ambientales. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos decir que es posible, porque Naciones Unidas plantea que en el año 2019, tan solamente 12, 10 meses atrás, las inversiones en todo el mundo en energías renovables han alcanzado distintos récords. Ricardo, han invertido una suerte de 21 países y territorios más de 2.000 millones de dólares en energías renovables. Y para despedirnos, Ricardo, quiero solamente decir un textual de la ministra de Ambiente de Alemania, que decía, la promoción de las energías renovables puede ser un motor poderoso para la recuperación de la economía después de la crisis del coronavirus, y que esto a su vez pueda generar y puedan crear empleos nuevos y empleos sustentables. Ricardo, esperemos que nuestro país pueda seguir en esa línea. Claro que sí, es que no hay manera, y lo decía Pablo en una de las luces, la luz verde de la semana pasada, cuando hablaba de que la Unión Europea invertía dinero en proyectos verdes. No hay manera de salir de esta crisis civilizatoria, de esta crisis ambiental, si no es, entre otras cosas, invirtiendo dinero. ¿Pero para qué? Para no invertir el doble o el triple después, sufriendo consecuencias. No solo se arregla con guita, se arregla también cambiando la cabeza y generando políticas. ¿Es posible que entonces, en este contexto, en este panorama, se siga pensando y sosteniendo que la energía nuclear es la alternativa? ¿Es nuevo esto? Mire, nosotros ya estamos hace 7 años que estamos haciendo este programa, aquí en Cable Video. En el año 2015, más concretamente en julio, entrevistamos a Manuel Fuentes. ¿Quién es Manuel Fuentes? Bueno, primero tengo que decirle que es argentino, es un especialista en energías renovables. Hace más de 20 años que viene trabajando en estos proyectos de desarrollo en distintos países y es consultor de Euroclima. Hablamos con él y le preguntamos varias cosas. Entre ellas le preguntamos, digo, allá en julio del 2015, ¿qué es la energía nuclear? Si bien controlada puede ser segura. ¿Qué pasa con los errores humanos? Y esto nos decía, y aquello que nos decía hace 5 años, hoy sigue siendo vigente. La energía nuclear, en el fondo, es la misma que la energía solar. Solamente que la energía solar, diríamos, uno la aprovecha aquí en la Tierra. En cambio, la energía nuclear, uno tiene los procesos nucleares que llevan a que nosotros podamos usar energía, ocurren acá en la Tierra. Y por ende, tenemos las partes buenas y las partes malas de que los procesos nucleares ocurran acá en la Tierra, como es, por ejemplo, son los residuos nucleares y la peligrosidad que tiene el manejo de la energía nuclear. En el fondo, uno puede pensar que cuando uno hace energía solar, todos estos procesos de reacciones nucleares ocurren en el Sol. Acá nos llega algo que es inocuo, como es el rayo de sol, diríamos, ¿no? Pero en el fondo, es lo mismo. La energía nuclear depende de cómo uno lo mire. Si uno lo mira desde el punto estrictamente eléctrico, la energía nuclear nos da gran cantidad de energía, ¿sí? Se puede decir gran cantidad de energía en una usina, en una planta generadora relativamente pequeña. El problema de la energía nuclear es cuando uno viene a dos cosas. Cuando uno viene al costo de la energía nuclear, y segundo, a quién se hace cargo de los residuos nucleares. De dos cosas estamos hablando de energía nuclear. Primero, que la planta se maneje con seguridad. Ahora, lo que los técnicos no pueden hacer, porque eso ya es la naturaleza, ese proceso físico, es al final del día ellos tienen desechos nucleares. ¿Quién se hace cargo de eso? Por ahora, el Estado. O sea, no hay plantas nucleares privadas. El gran problema que tienen las plantas nucleares es que los privados que se hacen cargo de las plantas nucleares, llega un momento que dicen, bueno, hasta acá llegué, me voy. Háganse cargo ustedes de los residuos. Cuando uno toma todos los costos que tiene una planta nuclear,
uno tiene que incluir el, bueno, el guardar los residuos nucleares de manera segura durante cientos de años, varios, muchos cientos de años. Eso es muy caro. Eso en general nadie lo pone en las cuentas, en el cálculo de la energía. Entonces la energía nuclear en Argentina, si tiene que venderse al mismo precio que la energía hidroeléctrica, no puede competir. Entonces la energía en ningún lugar del mundo puede competir. Siempre el Estado al final tiene que hacerse cargo de los residuos. Imagínate, tienen que ser bóvedas en formaciones rocosas muy profundas que ahí quede guardadas. Tienen que ser bóvedas con mucho cemento. Lo único que hace que no pasen la radiación es el cemento, ¿no? Por eso el núcleo de los sitios nucleares es una gran bóveda de cemento. Eso hay que hacer bajo tierra, en lugares donde no haya movimientos sísmicos, donde haya es una formación geológica muy estable, donde haya piedras que sean también bien estables, y hacer eso a varios cientos de metros de profundidad. Y guardar eso por cientos de años. Entonces, Argentina no solamente tiene el recurso nuclear, sino tiene la capacidad humana para construir centrales nucleares. Es muy tentador no hacerlo. Ahora, si uno piensa del otro punto de vista, Argentina no necesita energía nuclear. Nunca necesitó ni necesitará energía nuclear, porque Argentina tiene muchos otros recursos energéticos que no son nucleares y son igual de limpios o más limpios, diríamos, que la energía nuclear. Enterrar residuos nucleares por más de 100.000, 200.000 años no cierra por ningún lado, no es negocio. En nuestro país, ¿dónde se entierran? Usted dirá, y bueno, ¿y qué pasa con Atucha 1, Atucha 2 y con Embalse? En Ezeiza, cerca del aeropuerto, se entierran los residuos nucleares nuestros, lo que es realmente peligroso. Se pensaron alternativas como enviarlos con un cohete al sol, se pensaron alternativas como ponerlo en el fondo de los océanos. Imposible, siempre sería peligrosa. Por eso estamos haciendo este programa, porque podrá ser limpia, pero no es segura. Corte, ya volvemos. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero de 1990. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Segundo bloque de nuestro programa de hoy, y vamos a entrar en la patria chica, bien chiquita. Vamos a entrar aquí en la zona, en Santo Tomé, en la ciudad de Santa Fe. Existen en la ciudad de Santa Fe grupos que trabajan agroecológicamente, a propósito de cómo abríamos nuestro programa de hoy. Hace tiempo atrás te presentábamos una sección de las nuevas ferias. No son nuevas, se redescubrieron nuevas ferias de productos orgánicos en Santa Fe, y entre ellos estaban La Verdecita. Hace un tiempo atrás La Verdecita fue noticia. ¿Por qué fue noticia? Porque aparentemente gente del Ministerio de la Producción quiso sacarle o romper un contrato que desde hace años tienen allí en Ángel Gallardo. Desde hace un tiempo la gente de La Verdecita explota 5 hectáreas del predio, un predio del Estado santafesino, en lo que es la instalación experimental del INTA en Ángel Gallardo. Bueno, desarrollo territorial del Ministerio de Producción lo emplazaron para que se vaya. Mucho apoyo, muchas firmas, redes sociales diciendo no saquen a La Verdecita. Hizo que la medida vuelva atrás. Es más, tuvieron una reunión, se les extendió el comodato, parece que le van a dar nuevas tierras. Bienvenido sea. Por eso nos pareció importante recapturar de aquella entrevista que hacíamos en la Plaza Pueyrredón un tramo que no habíamos pasado todavía aquí, de Virginia Liponeski, donde nos habla de la importancia de la tenencia de la tierra en los campesinos y en los pequeños productores para poder producir agroecológicamente. Pensemos que para la producción agroecológica, el diseño agroecológico de la producción, el tema de la tenencia y de la tierra es muy importante. Claro. Pensar en diversificar y mejorar el suelo, qué sé yo, poner una oleaginosa o una leguminosa, perdón, y para fijar el nitrógeno.
una de las prácticas, y pasarlo a un tractor. Cuando vos tenés que pagar el alquiler todos los años, cuando no sabés si te sacan, ninguno de los compañeros y compañeras es dueño de la tierra. Por eso creemos que cuando se habla de agroecología tenemos que hablar del tema de la tenencia de la tierra. Por suerte, muchos ya están haciendo, que tienen, no son dueños, pero hace muchos, muchos años que están en la tierra y trabaja toda la familia y han empezado a diversificar. Y también, por suerte, contamos que el Ministerio de la Producción, después de mucho gestionar y traccionar con el Estado, nos han dado en comodato 4 hectáreas recuperadas, que son del Ministerio de la Producción, pero están atrás del INTA de Ángel Gallardo. Ahí se hace 100% todo agroecológico, porque bueno, contamos con esa seguridad para hacer un diseño completo de agroecológico. Temazo el tema de la tierra, de la es propiedad tema, de la tierra. Es un tema para pensar la agroecología, pero un tema que las santafesinas y los santafesinos tenemos que pensarlo, porque todavía, más allá de que se produzca convencional o agroecológico, tenemos un cordón verde. El resto de las ciudades, tanto de Paraná y pueblos como de Santa Fe, termina la ciudad y empieza la producción extensiva de granos, lo que implica muchas veces monocultivo de soja o trigo y todo el paquete tecnológico que vos siempre mencionás, y el encarecimiento de los productos. Entonces, el tema de la tierra es un problema, sobre todo si el ordenamiento territorial no lo pensamos conjunto, y la presión inmobiliaria sigue creciendo hacia el norte y se va reduciendo el espacio de producción de alimentos. Estamos tratando de que desde el Estado, tanto provincial y nacional, de todos los estamentos del Estado, se empiece a pensar una especie de procrear rural. O sea, alguna forma en donde el pequeño productor pueda acceder a esa tierra con cuota, con muy mínimos, pero para tener una previsibilidad, porque también lo que pasa, cada vez hay menos tierras para producir y las tierras son sin casa, entonces también rompe su vida, porque claro, el que vivía donde trabajaba ahora a lo mejor vive en el pueblo de recreo y alquila de re lejos, con lo cual se pierde diversidad, que es una de las patas más importantes de la agroecología, la diversidad y el suelo. Celebramos profundamente que aquella iniciativa de querer abortar un proyecto tan digno, tan sano, tan noble como el de La Verdecita, finalmente vuelve atrás. Siguen en esas hectáreas desde hace ya más de 15 años, produciendo agroecológicamente y posiblemente tengan más territorio. Bueno, bienvenida sea otra buena noticia. Lo fundamental es que estos campesinos que producen sano para ellos y también para nosotros tengan tierra, porque si no tienen la tierra, no pueden hacerlo. ¿Luz amarilla? Hablabas de noticias. Sí, no entendí nada. No entendiste nada, ahora lo voy a leer. El gobierno brasileño analiza reducir sus metas de preservación del Amazonas. ¿Qué significa esto? Por lo pronto es una mala noticia, ¿no? Vamos a ver, lo ubicamos en la luz amarilla porque en las últimas semanas el gobierno, como bien decíamos recién, brasilero, está analizando la posibilidad de reducir las metas establecidas de preservación del Amazonas para los próximos años. Esta situación se conoció a partir de la difusión de una nota que envió el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno brasilero al Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que decía? Se le sugería precisamente avanzar, o mejor dicho, reducir las intenciones de eliminar la deforestación ilegal para el año 2030, donde allí en el Amazonas. Traducido en otras palabras, Ricardo. No, está un poquito más claro ahora. Traducido en otras palabras, ¿qué implica esto? Es que básicamente el gobierno brasilero estaría pensando en reducir presupuestos y recursos para la preservación del Amazonas. ¿Y por qué luz amarilla? ¿Para ver si pasa o no pasa? Para ver si pasa o no pasa. Por lo pronto decimos, es una muy mala noticia, pero es algo que está por verse. El gobierno brasilero salió a decir que, bueno, la idea tenía que ver con el hecho de que todavía no estaban preparados los protocolos y las medidas necesarias para poder llegar en el año 2030 a la deforestación, claro, podríamos decir, cero. Vamos a ver entonces el desarrollo de esta segunda luz del semáforo. Thank you.
El ministro de Medio Ambiente de Brasil confirmó su sugerencia de reducir las metas de corto plazo para la preservación del Amazonas, aunque sin alterar la previsión de acabar con la deforestación ilegal para el año 2030. Brasil tiene una meta de reducción del 100% de la deforestación ilegal en 2030 y está mantenida. Pero las metas intermedias deben reflejar los programas que serán implementados en los próximos 10 años para alcanzar ese total, indicó el ministro en una nota oficial. La explicación fue dada después de que el diario O Estado de São Paulo revelara un documento del Ministerio del Medio Ambiente en el que se propone no considerar los objetivos ya trazados de reducir los incendios y la deforestación ilegales en la región amazónica, casi en su totalidad para 2023. De acuerdo con el documento, esa meta no podrá ser alcanzada, ya que aún es necesario terminar de definir e implementar los programas que permitirían concretarla. Lo hablábamos el programa pasado aquí en Onda Verde, fue precisamente el mismo Ministerio de Medio Ambiente de Brasil el que en el pasado mes de abril sugirió también en una reunión de gabinete del gobierno brasilero flexibilizar leyes de protección ambiental en tanto y en cuanto los medios de comunicación en el país carioca se encuentren ocupados cubriendo, haciendo la cobertura noticiosa de todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Y según datos oficiales, en el mes de junio de este año se detectó en el Amazonas 6.000 focos de incendios, número que supera a los más de 5.300 que hubo en junio, pero del año 2018. Algo que enciende las luces, por lo pronto luces amarillas, veremos qué es lo que sucede de aquí al futuro. Siempre pienso el enorme laburo de la producción y en este caso de Pablo, de guardar estos hechos para ver de acá a un tiempo si la ponemos en la luz roja o en la luz verde, pero bueno, lo hace y bienvenido sea. Gracias, Pablito. No hay por qué. Estamos visitando ferias agroecológicas de Santa Fe. Estuvimos con La Verdecita, estuvimos con la gente de la Feria de la Igualdad. Un sábado a la mañana, muy temprano, con mucho frío, nos fuimos al nuevo hospital Iturraspe, allí en el norte de la ciudad. La gente de la UTT, de la Unión de Trabajadores de Tierra, también tiene su feria agroecológica e invitamos a que usted, al menos por acá, la conozca. Me llamo Federico Rueda, pertenezco a la UTT, que es una organización de trabajadores de la tierra, y que por lo menos estamos acá exhibiendo nuestra verdura para el consumidor. Acá somos casi 15 puestos, más o menos 15 puestos, y tenemos otros lugares también de la UTT que también hacen otras ferias. Y están en San Martín. Y la otra en Blas Paredes, que hacen los bolsones y todo eso. El tema de los bolsones, sí. Nosotros agarramos los pedidos y empezamos a repartir con todos los bolsones que hay. Hacemos unos talleres, así que estamos aprendiendo más para hacer toda la organización de todos los agrícolas. Hacemos remedios para combatir las plagas, todo eso. Bueno, tenemos unas tres compañeras que ellas son capacitadas y que ellas aprendieron bien y nos están enseñando a nosotros. Eso ahora estamos preparando esos productos y es mucho mejor y da el mismo resultado. ¿Da el mismo resultado? Sí, da el mismo resultado. ¿Gastás menos? Sí, sí, bastante menos. Mucho menos. Mucho menos. Sí, ahora con eso, porque es todo de la tierra que nosotros sacamos de la misma y podemos hacer todo agroecológico. Si comparás con uno con lo agroecológico y con lo que con lo químico, no es nada que ver. Hoy en día estamos tratando de que todos podamos sembrar agroecológicamente. Sería lo ideal para tener una buena salud. Yo arranqué tirando veneno y era muy. Una que es muy, muy costosa ahora y hace mal, digamos, mucho. Me di cuenta que hacía mucho mal, tenías que, ya te empezaba a doler el cuerpo, el dolor de cabeza y por eso ya dejamos. Cuando uno está fumigando, son
eran productos muy fuertes. Y ahora con lo agroecológico no, ya no, es diferente. Ya lo sentí más, ese olor, dolor de cabeza, no, ahora es todo más tranquilo. Estoy más tranquila y más contenta porque sé que lo que usted va a llevar va a ser, le va a hacer bien. Ya no va a tener que estar lavándolo con 20, 30 aguas para que, por el olor. Ya no, ya ahora es capaz que uno y dos lavados y ya está suficiente. Bueno, a mí me va a beneficiar que estoy cuidándome a mí por la salud y a las otras personas igual. Y para usted va a ser un precio accesible y que pueda cuidarse en la salud y pueda consumirlo bien. Todos los sábados a la mañana, allí en el predio que está al frente del Hospital Iturraspe, la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, ofrece sus productos agroecológicos, una buena oportunidad para darse una vuelta por ahí, comprar sano, comprar barato y sobre todo fruta y verdura que tiene otro gusto. Así que lo invitamos a que vaya. Lo invitamos a que vaya el sábado, ahora lo invitamos al corte, ya volvemos. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Tercer y último bloque del programa. Cumpliendo el distanciamiento, la cantidad de personas que podemos estar en el estudio, Juan Prialis no está viniendo, pero está haciendo los recomendados desde la casa. Nos vamos a comunicar con la casa de Juani. La consigna para esta semana era qué eventos culturales vinculados con la energía nuclear se encontraban. Bueno, trajo un documental, hasta ahí todo bien. Pero Juani nos va a presentar algo de los Simpsons. No sé si tiene algo que ver con la energía nuclear. Vamos a ver qué presenta Juani Prialis. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente cumpliendo con los recomendados culturales de cada fin de semana. Hoy particularmente les traigo dos recomendados muy interesantes que tienen que ver con las temáticas que se estuvieron abordando en el programa de hoy. Por un lado, un estreno, algo que Netflix lanzó hace muy poquito. Hablamos de una serie documental que presentó a mediados del mes de julio de este 2020 y que tiene como protagonista a Zac Efron, este famosísimo actor que seguramente conozcan por algunas de sus tantas películas en el mundo del cine. Y en este caso se adentra en una aventura por diferentes países del mundo, no solamente para llevar un mensaje concientizador del daño que le estamos haciendo al planeta, sino también con una mirada desde otro punto, analizando la gastronomía, analizando energías renovables, analizando la naturaleza de muchos de estos lugares de Europa y también de América Latina. Es una serie documental muy linda, con un mensaje muy claro, y me parece interesante poder plantearlo en el programa de hoy, donde se ha hablado también de energías alternativas y de algunas y de cuidados especiales con respecto a este tema. El documental está disponible ya en Netflix, como dijimos son 8 capítulos, y se llama Down to the Earth, en su traducción al español sería Con los pies en la tierra, y me parece importante que lo puedan aprovechar y que se pueda disfrutar también en estos días. Y por el otro lado les traigo una película ya clásica para esta altura de lo que es el cine mundial, y hablamos de una familia muy conocida en el mundo también y que siempre lleva algunos mensajes importantes, en este caso con respecto al ambiente. Hablamos de los Simpson, nada más ni nada menos, y como hoy se abordó el tema de los desastres nucleares y cuestiones similares, me parece importante recomendar la película de esta familia amarilla tan famosa en el mundo, porque el eje central de esta película es un desastre ambiental que provoca el protagonista, el líder de la familia, que es Homero Simpson. Así que me pareció muy interesante recomendarla en este programa para que creemos conciencia también de los desastres que pueden ocasionar algunas acciones que parecen insignificantes pero que pueden llegar a tener consecuencias realmente graves, no solamente para la ciudad o el pueblo en el que vivimos, sino también para el mundo. Los Simpson, la película, está disponible en internet también y los voy a invitar a ver un pequeño tráiler de esta película que además recomiendo porque es muy divertida y tiene un mensaje ecologista muy importante también detrás de esas líneas. Así que los invito a que veamos este pequeño adelanto y que puedan disfrutar de los recomendados de hoy.
Hay dos botones detrás de este escritorio. Uno le proporciona energía a la ciudad y el otro libera a los sabuesos. Solo busque en su corazón y encontrará la respuesta. Y una familia caerá. ¿Oíste tú? ¡Queremos Homero! ¡Queremos Homero! La palabra disculpa se usa con frecuencia estos días. ¡Oh! 20th Century Fox presenta a Homero. Marge, por favor. Marge, Lisa, Bart, Maggie, el señor Burns y un elenco multiestelar en la película que tardó 18 años en prepararse. ¡Flanders! Siempre hay lugar para uno más en el Clan Flanders. Y el destino del mundo pende de un hilo. ¡Lindo cerdito! ¡Es te voy a enseñar lo que es gracioso! Los Simpson, la película. Bueno, ahí estaban los recomendados culturales de Juan y ahora se entiende un poco mejor, ¿no? Pero la verdad que al principio, cuando nos dijo, tengo un documental y después la serie de Los Simpson, no entendíamos nada. Ahora quedó un poco más claro. Momento de presentar la última luz del semáforo, la buena noticia. La buena noticia, momento de hablar de buenas cosas. La luz verde y nos vamos hasta el Iberá. Nos vamos hasta el Iberá porque en los últimos días la Fundación Rewilding Argentina junto al Comité Mixto del Parque Nacional y el Parque Provincial Iberá reintrodujeron en estos recintos especies que se consideraban en extinción o que se consideraban en proceso de extinguirse. Este es un trabajo que los gobiernos nacionales, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y diversas organizaciones no gubernamentales junto a asociaciones civiles vienen desarrollando desde hace ya un tiempo, tal es así que, por ejemplo, según la Fundación Rewilding Argentina, el primer espécimen que fue introducido en este parque nacional fue en el año 2007, se trató de un oso hormiguero gigante y del cual alegremente, felizmente, Ricardo, claro, tenemos que decir que ya hay 150, no especies, sino 150 osos hormigueros gigantes nuevos allí, que se ha recuperado esta especie. Lo que decimos siempre, lo que falta es voluntad política. Después, esto marcha solo, porque la naturaleza es así, los ciclos naturales son así. Luego marchan solo. Muy buena noticia, luz verde. Animales en peligro de extinción fueron introducidas en la Reserva Natural de los Esteros del Iberá. Las 708.000 hectáreas, conformadas por los Parques Provincial y Nacional Iberá, ambos en Corrientes, albergan pastizales, esteros, cañadas, lagunas, así como bosques húmedos y secos con una variada fauna que fue atacada durante el último siglo por diversos factores. La situación comenzó a revertirse en 1983, cuando 1,3 millones de hectáreas de ese sistema fueron declaradas Reserva Provincial por Corrientes y dentro de ella se delimitó en 2009 el Parque Provincial Iberá. En el año 2016, sobre tierras donadas por la Fundación Rewilding Argentina, fue establecido el Parque Nacional Iberá. Esta fundación encaró la tarea de repoblación y realizó gestiones para retornar especies extinguidas desde otras provincias y países, tanto donde habitan en forma natural como donde las albergan en zoológicos. Buena noticia para el medio ambiente, buena noticia para la naturaleza y buena noticia también si lo queremos pensar en términos económicos, porque como veíamos en el informe, este proyecto tiene una perspectiva también de explotación de cara al turismo, un turismo responsable, por supuesto, siempre sin molestar a los animalitos, dejándolos que sean libres y estén tranquilos en su hábitat natural, pero que también va a plantear una propuesta turística. Decimos, pensando en lo que va a ser el periodo post-pandemia, post-coronavirus, sobre todo pensando para actividades al aire libre, donde uno pueda disfrutar sin tener estos riesgos que hay, claro, estando cerca uno del otro, ¿no? Pero qué importante además, estaba pensando,
que el gobierno de Corrientes haya declarado reserva provincial este lugar. Sumamente importante. Porque sin ese nombramiento de reserva provincial, nada de esto puede hacerse, ¿no? Sumamente, sumamente importante la voluntad de los gobiernos y también destacar la voluntad de las diferentes personas que trabajan en las asociaciones civiles que hacen esto posible. Buenísimo, es la buena noticia. Casi que con esta buena noticia, para que usted se le dibuje una sonrisa en el rostro, nos estamos yendo. Pero nos vamos con música siempre. Nos vamos con música. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Jamiroquai. A mí me dan ganas de bailar, ¿eh? No tanto. No estaría bueno bailar en cámara. Así que Juani lo presente desde su casa. Muy bien. A Jamiroquai. Y nosotros bailamos. Pero no se ponga mal. Los bailamos afuera de cámara, atrás de cámara. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Y nos vamos a despedir, como lo hacemos habitualmente, con música, con alguna de aquellas canciones que siempre también nos alegran un poco y que tienen un mensaje esperanzador detrás. El día de hoy les traje para recomendar una canción de una banda muy conocida, una banda muy linda también, se llama Jamiroquai, y en esta canción llamada When You Gonna Learn, podemos también apreciar este mensaje ambientalista que tiene la banda, una banda que se formó hace muchísimos años, que hace un poco de música funk, un poco de música disco, un poco de pop también. Una banda realmente muy recomendable. Y para cerrar este programa de hoy, les quería traer esta canción para que compartamos juntos entonces y continuemos este mensaje concientizador y que tomemos bueno, conciencia del daño que estamos ocasionando y, como dice la canción, cuando aprenderemos a que esto es realmente un daño gravísimo el que hacemos sobre nuestro planeta. Así que los dejo con esta canción y nos despedimos de esta forma del programa del día de hoy. Yeah, yeah. Have you heard the news today? Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy man been telling of the life the rapper was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man and high and gravity. Oh, yeah. Well, God.